Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a la edición central de División Noticias de sábado por la noche, 15 de febrero, y hoy tuvimos una jornada sumamente ventosa. Así lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional. Alerta por vientos fuertes en toda la zona y se cumplió. Se voló todo. Fueron muy altas las ráfagas de viento que corrieron durante la mañana y el comienzo de la tarde, aunque después fueron mermando. Y ahora en Comodoro Rivadavia tenemos una temperatura de 23 grados 4 décimas, la humedad del 18% y el viento del oeste a 40 kilómetros por hora. Y hoy tenemos un noticiero cargado de muchos festejos porque fue el cumpleaños número 114 de la querida barriada Presidente Ortiz, más conocido como Kilómetro 5. Todo esto y más aquí en División Noticias. Por eso les proponemos compartir los títulos del día. Aniversario del barrio Presidente Ortiz. El pionero barrio de Zona Norte cumplió 114 años de vida. Hubo un reconocimiento a su historia y patrimonio. Se homenajeó a vecinos nominándolos en las calles del sector. No solo hubo festejos, también pedidos por necesidades no resueltas. Reunión con gremios estatales. El intendente Juan Pablo Luque mantuvo reuniones con los distintos gremios estatales. Cerraron la paritaria de 2019 y acordaron un 6% retroactivo enero para terminar la paritaria del año pasado y comenzar así a discutir los incrementos de 2020. Cierre de colonias de verano. En el predio ferial se realizó el cierre de las colonias de vacaciones de verano. Más de 3.000 chicos se hicieron presentes para jugar y mostrar lo trabajado durante estas semanas. Desde el ente Comodoro Deportes mostraron su satisfacción por el trabajo realizado. Y comenzamos la edición de hoy de División Noticias con los festejos por los 114 años del barrio Presidente Ortiz. Un barrio con mucha historia, un barrio con mucho patrimonio histórico y cultural, como decíamos, donde también en los discursos se dieron a conocer las necesidades que aún aguarda el barrio, como la recuperación de distintos espacios públicos, como la ex gamela, la ex estación del ferrocarril y también el tan esperado paseo costero. Pero el intendente municipal hizo algunos anuncios y los vecinos lo celebraban. Kilómetro 5 se destaca porque tiene muchos subbarrios en donde, bueno, se denominó Presidente Ortiz todo, el 5, pero después está el barrio Fernández, barrio Ferroviario, barrio Usina, barrio Acuénaga Alto, y bueno, tiene esa particularidad de Kilómetro 5, ¿no? Bueno, ¿qué significa para ustedes estos 114 años? Significa mucho porque te traen estos días, te trae de la cabeza los recuerdos de aquellos pobladores, porque esto te sirve como para ir un poquito a la historia y cuando te encontrás a los antiguos pobladores o a los nietos y bisnietos que se empiezan a acordar de sus abuelos o bisabuelos, de los que hicieron acá en el 5, y realmente te llena de orgullo y bueno, es algo muy lindo porque es un lugar que tiene una historia muy rica.
¿Cuáles son las principales necesidades de este barrio para seguir creciendo? Y las principales necesidades, nos está faltando, como se lo dijimos en el discurso, que todos hicieron paseo costero y centros culturales en la mayoría de los barrios. Y bueno, kilómetro 5 pasó de largo. Se hizo en el 3, se hizo en el 8, se hizo en Restinga, se hizo en Caleta y el 5 quedó en el medio, cuando es uno de los barrios más antiguos. Y bueno, porque justo cuando fue la licitación para hacer la obra fue cuando fue la catástrofe y bueno, nos pidieron ser solidarios, pero bueno, eso ya pasó y esperemos que esta nueva gestión nos cumpla ese sueño. Siempre el aniversario de Presidente Ortiz es especial porque justamente unos días antes del cumpleaños de la ciudad, y como bien decís vos, si no es el barrio más antiguo de Comodoro, está ahí, digamos, 114 años de vida en una ciudad que cumple 119 años, realmente tiene mucha historia, muchas cosas por recuperar, muchas cuestiones para hacer y obviamente pensando para adelante, mirando el futuro para este barrio que es uno de los más lindos de Comodoro también, ¿no? Yo creo que la historia de Comodoro ha sido un poco injusta con el barrio Presidente Ortiz. Hace mucho tiempo que uno no veía un Estado presente. Nosotros en los últimos años hemos intentado estar muy presentes en las instituciones intermedias y haciendo algunas obras en el barrio, pero hoy creemos que Presidente Ortiz estratégicamente tiene que crecer desde lo cultural, desde lo turístico, y eso va a implicar justamente que podamos mejorar sustancialmente sus servicios públicos. Tenemos problemas con algunos barrios que le falta terminar el tema de las cloacas, tenemos algunos problemas con redes de gas sin finalizar, y un sueño que es recuperar justamente el patrimonio cultural histórico de este barrio con un paseo costero que lo queremos potenciar nuevamente y que ponga justamente a Presidente Ortiz de cara al mar. Y las mujeres, integrantes del grupo de rescate histórico Detrás del Puente, fueron vestidas como en los años 40. Allí veíamos algunas imágenes. Y por supuesto celebraron el anuncio del intendente de convertir la ex gamela de ese barrio en un centro cultural. Todos estamos muy emocionados porque todos los que queremos tanto a kilómetro 5 y bueno, ahora con las palabras del intendente Don Luques, para mí fue un mimo al alma, que se cumplan lo que tanto luchamos como instituciones, el grupo de rescate histórico, que la gamela sea el centro cultural y ya faltan poquitos pasos para la biblioteca que vuelva a ser biblioteca. Así que feliz, feliz. Recuperar esa gamela es algo por lo que vienen peleando hace mucho tiempo. Y fue nuestro inicio a tratar de hacer. Hay un diseño hermoso de sala de proyección, de archivo de fotografía, todo lo estamos logrando. Y está ese plano. Así que eso es un paso que políticamente hay que darlo. Sí, hay un compromiso del intendente de hacerlo. La verdad que por eso me levanté y le di un abrazo. La verdad que me llenó el alma. Gracias. Bueno, continúan haciendo actividades. Sí. Los martes, Turista por un Día viene a kilómetro 5. Nos caracterizamos como estamos hoy vestidas, del año 40 más o menos. Y recibimos a los turistas que vienen. Han venido de Venezuela, Catamarca, de nuestras provincias. Es hermoso lo que estamos haciendo. Así que eso. Las chicas de la biblioteca también nos ayudan, así que feliz. Y quienes también fueron homenajeados son dos vecinos que han trabajado mucho por los clubes deportivos que representan al barrio. Estamos hablando de Usma y Ferro. A partir de ahora, calles de Presidente Ortiz llevarán los nombres de Froilán Córdoba y Marcos Roberts. Llevará el nombre de mi esposo. ¿Quién era Froilán Córdoba? Fue dirigente de Usma, fue presidente de Usma, fue dirigente en la Unión Vecinal, fue en la escuela, siempre se prestó para todos los barrios. ¿Qué era lo que lo movía a estar tan activo socialmente? El fútbol, su pasión era el fútbol, siempre estuvo jugando el fútbol.
Desde chico empezó a jugar al fútbol, llegó a Buenos Aires a jugar él. Y después ya fue dirigente acá y es presidente de acá, de UMA. Muy activo socialmente, por lo sí, que dice. Exactamente. Le dedicaba mucho tiempo al club, trabajaba mucho acá, se pasaba casi todo el tiempo de su vida acá. Bueno, ¿qué representa para usted este homenaje? De que... Una emoción grande, porque te imaginas. Yo lo acompañé, siempre lo acompañé, porque tenía las inferiores también, entonces veníamos y yo lo apoyaba. Yo pertenezco a la familia Roberts, hace más de 80 años que estamos aquí, tenemos 5 generaciones en el barrio. Y bueno, mi tío Marcos Roberts, fue uno de los emblemas en el Club Ferrocarriles del Estado. Así que en esa manera de homenaje para recordarlo aquí en el barrio. Bueno, me imagino muy importante esto, que se lo homenajee de esta manera. Totalmente, claro, sí. Sus hijos están lejos, algunos en Europa, otros en Panamá, en Buenos Aires también. Y bueno, no pudieron estar en este momento, por eso yo los represento. Usted, la sobrina de Robert, ¿cómo lo puede describir a él en su faceta social? Un hombre muy cabal, muy honrado, muy caballeroso. Todo el barrio lo recuerda con mucho cariño, porque fue realmente, tanto en su trabajo como en su familia, o socialmente en el barrio, fue de mucha importancia, porque trascendió en todos los ámbitos en que se movió él. En el ferrocarril fue uno de los últimos jefes que quedó. Y bueno, y en Ferro, bueno, pues somos familias fundadoras de Ferro también. ¿Qué le hubiese gustado a él todavía, si estuviese vivo, que Ferro tuviese ahora? Si ve cómo está ahora el club, no le gustaría, porque está devastado, pero tenemos la esperanza, la palabra del señor intendente, que dice que va a ayudar para que vuelva a ser lo que fue históricamente Ferro. Va a cumplir 90 años este año, así que esperamos que su palabra se cumpla. Merecido homenaje a aquellos vecinos que hicieron grande esta querida barriada de Kilómetro 5. Aprovechamos la oportunidad para enviarles un afectuoso saludo de cumpleaños en este día tan especial. Y si ustedes tienen algún recuerdo o han hecho memoria por estos días de la historia y del pasado de Presidente Ortiz, pueden compartirlo con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 297-537-4080. Recuerden que también nos pueden ver a través de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Ahora es momento de compartir nuestra primera pausa, ya regresamos con más División Noticias. Comenzamos el segundo bloque de División Noticias con más información, que ahora nos sitúa en las reuniones que mantuvo el intendente Juan Pablo Luque con los empleados estatales. Quiso interiorizarse, conocer su situación y también manifestarle su preocupación, que ya se le había comunicado al primer mandatario de la provincia, el gobernador Mariano Arcioni. Luque dijo que no quiere ver médicos en la calle y que la provincia hay que sacarlas juntos, entre todos, adelante. Yo trato de escuchar a cada uno de los gremios. Lo que observo es un... En primer lugar, es una profunda tristeza y una sensación de impotencia, ¿no? Ver a médicos reclamando por la calle no es lo que yo pretendo para mi ciudad ni para mi provincia.
En eso tenemos un enorme desafío, trabajando con el gobernador. Yo la semana que viene voy a intentar reunirme con él para poder ver cuál es la situación en la cual estamos. Ayer hablé por teléfono con él, trasladándole también esta situación y contándome él las gestiones que está haciendo en Buenos Aires para poder poner a la provincia en una situación de más equilibrio. Seguramente nos va a esperar un año difícil, pero tenemos que tratar todos de poder trabajar juntos. No podemos permitir más que aspectos centrales que tiene que tener una ciudad, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad, estén de la manera que están. Pero bueno, tenemos que trabajar juntos para sacarlo adelante y ver cómo hacemos para que después de que la pongamos adelante, la política haga lo suyo, ¿no? Las cuestiones electorales terminaron, hoy tenemos que tratar todos de lograr que se dejen de lado cuestiones personales para poner más las cosas más importantes, que es el bien del conjunto. Y hubo acuerdos sobre las paritarias de los empleados municipales. Acordaron un incremento del 6% retroactivo al mes de enero para finalizar así, perdón, las paritarias del mes 2019 y comenzar a discutir los incrementos para el 2020. Y haciendo un poquito de memoria, este es un conflicto que venía del año pasado, donde allá en el mes de noviembre tuvimos un conflicto que provocó una conciliación obligatoria que aceptaron las dos partes. A partir de ese momento y con el cambio de gestión, yo asumí un poco el rol conjuntamente con el secretario de Economía, que somos los paritarios del municipio, de las conversaciones con los gremios. De hecho, esto lo cuento como anécdota, la primer gestión o acto de gobierno que yo tuve que desarrollar una vez asumido fue la audiencia de conciliación obligatoria a su secretaría, donde los gremios de muy buena manera aceptaron una prórroga hasta el mes de febrero para poder seguir con las negociaciones de manera interna. Esta semana tuvimos una serie de reuniones que permitió destrabar la situación con un gran esfuerzo que ha autorizado el intendente para poder destrabar la situación, también con agradeciendo desde ya a los gremios por la apertura al diálogo y por la posibilidad de seguir negociando para llegar a buen puerto. En definitiva, en términos porcentuales, ¿cuánto va a ser modificado o en qué porcentaje va a ser modificado el salario de los trabajadores municipales? Esta última cuota ha sido del 6% retroactivo al 1 de enero, con lo cual de esta manera, como te decía recién, se da por concluida la paritaria 2019. Seguramente en las próximas semanas ya comenzaremos a trabajar en el contexto, en el difícil contexto que tenemos no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, en lo que es la paritaria 2020. Y en esto también los agradecer a los paritarios de cada uno de los gremios, a los secretarios generales, pues la verdad que la apertura al diálogo está. Nosotros también estamos dispuestos a llevar conversaciones periódicas, semanales, para poder ir avanzando no solamente en lo que tiene que ver la pauta salarial 2020, sino una paritaria integral que pueda también, como corresponde, generar mejor calidad laboral para cada uno de los trabajadores del municipio, ¿no? Y en un contexto muy complejo, porque imagino que es bastante difícil en términos porcentuales alcanzar a la inflación, que en definitiva siempre uno la va corriendo desde atrás. No, desde ya, eso obviamente ese es el objetivo de los gremios y está muy bien que así sea, que los trabajadores no pierdan respecto a la inflación, y sabemos que esto en los últimos años ha sido muy, muy difícil. Si bien este año todavía no hay proyecciones muy, muy claras de cuál sería el número definitivo, hemos escuchado por allí que podríamos hablar de una inflación cercana al 40, 45%, más allá de que se conoció en las últimas horas la inflación del mes de enero, que si bien se redujo bastante respecto a lo que fueron los últimos meses del año pasado, quizá puede ser también por una cuestión estacional. Habrá que ver cómo continúa en los próximos meses. Todos esperamos que la inflación baje y dentro de este contexto es que se van a abrir las negociaciones con ambos gremios, pero creo que lo que hay que rescatar es el diálogo y que en esa dirección estamos todos, ¿no? Los paritarios municipales, los paritarios de los dos gremios, creemos que es la mejor manera de poder llegar a buen puerto. Gracias, Martín. No, por favor. Bienísimo. Cambiamos de tema, ahora la información nos conduce a este hecho repudiable porque un empleado de la SCPL fue brutalmente golpeado en su cabeza cuando realizaba trabajos de reconexión en un inquilinato ubicado en Avenida Rivadavia y España. Sobre este tema dialogamos con el integrante del Consejo de Administración de la SCPL, Guillermo Costes, quien
dijo que formalizaron una denuncia penal por este lamentable hecho. Se hizo la denuncia, esto tiene que ver con un operativo de reconexión, es decir, es un lugar en donde con anterioridad había estado trabajando la gente de fraudes y en este caso lo que ocurrió sobre el mediodía del viernes fue que salió fuera de sus cabales un joven que terminó rompiéndole la cabeza, 5 puntos de sutura al empleado de la cooperativa que estaba conectando a un usuario. Tienen que entender que es el trabajo del empleado de la cooperativa ir a realizar este tipo de reconexiones y demás, o desconexiones también. Exactamente, tiene que ver con trabajo y tiene que ver también con el hurto. Es decir, estar conectado, estar colgado, no es una gracia, es una irregularidad que terminan pagando todos los vecinos que sí están al día con la cooperativa y que pagan cada uno de los servicios que reciben. ¿Qué piensan hacer con este tipo de reacciones que tienen algunos usuarios, como lo de este muchacho? Lo habitual es que hayan medidas de cierta violencia cuando se produce el corte. Nunca cuando se va a poner la reconexión, de todas formas... ¿Qué no pensaba él, que lo iban a cortar a él? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Era irregularmente este hombre? No, no tenía ningún inconveniente, fue identificado y su casa ni tuvo corte de electricidad ni nada. Simplemente debe tener que ver con la violencia que está en muchos lados. En algunos casos, bueno, se actúa como los rugbyers. En este caso, el joven este hizo lo que hizo, muy triste, y bueno, vaya el reconocimiento a toda la gente de la cooperativa que trabaja muchísimo y sostiene el servicio en días como hoy, con muchísimo viento, trabajando con todos los inconvenientes que hay que enfrentar día a día. ¿Estos tipos de operativos ahora lo harán con seguridad, algún tipo de anillo de seguridad para los empleados para que trabajen con tranquilidad? La seguridad se da en el momento del corte. Nunca nos imaginamos este tipo de reacciones en el momento en donde precisamente lo que se va es a restablecer el servicio energético. Y en las últimas horas, los pirómanos, quienes incendian vehículos, fueron noticias. Hoy a la madrugada se dio un hecho en el barrio Pietrobelli y así lo denunciaba una familia. Un pirómano que pasaba por allí en el pasaje Jiménez incendió su vehículo y esto, las llamas que se propagaron, lograron incendiar también una camioneta que estaba estacionada detrás de su auto. Nos despertaron hoy a las 8 de la mañana, viste que se nos había prendido fuego el auto y cuando salimos, bueno, ya no quedó nada. Ya estaban los bomberos y el auto mi mamá lo tenía para la venta. Y nada, bueno, perdimos todo. Ya es la segunda vez que nos queman un auto igual. ¿Es un pasaje inseguro? No, porque yo vivo acá toda la vida, ¿viste? No alquilamos ni nada. Y nos conocemos todo porque toda la vida vivimos acá. ¿Alguien que pasó y...? Y alguien que pasó y lo prendió fuego, sí. ¿Un auto que lo tenía para la venta tu madre? Para la venta, sí, porque ni siquiera estaba circulando el auto. Se incendió rápidamente, aparentemente habría sido con algún tipo de combustión. Y sí, alguien lo provocó porque, como no estaba andando, claro. O sea, faltaba arreglarlo, un par de cosas y no estaba andando, así que algo que se haya prendido fuego del auto, no, imposible, alguien lo prendió fuego. ¿Y el fuego alcanzó la otra camioneta? También alcanzó la camioneta al vecino, el chico que alquila ahí arriba. Mucha desesperación en horas de la madrugada. Sí, en horas de la madrugada yo estaba durmiendo, bueno, que cuando ya nos levantamos no había nada ya. ¿Vinieron los bomberos a sofocar? Sí, enseguida, eso sí, enseguidita vinieron. Bueno, en otras zonas de aquí del barrio Pietrobelli y del Jorge Newbery también hubo... acá en la Viamonte también han prendido fuego, sí, por acá arribita también. Igual ayer estaba viendo enfrente del casino, había prendido un fuego. ¿No? ¿Qué pensás cuando te ocurre? Impotencia, porque sea un auto... viejito, a uno también le cuesta. Somos gente trabajadora y cuesta tener. Alguien que haya visto que se lo aporte a la policía. Que aporte y sí, que diga por lo menos. Porque siempre hay auto, imagínate. Y en la noche más. Y son todos los vecinos. Los vecinos casi la mayoría acá son alquileres. Y bueno, después todos los vecinos de casa propia. Pero no hay lugar para estacionar. No hay lugar para estacionar y siempre está ahí. Que no suceda más. Que no suceda más y que haga eso, bueno, que lo agarren y vean qué hacen, porque está pasando muy seguido. Ayer, anteayer, todos los días prenden fuego a auto y
Lo que cuesta un vehículo. Sí, ¿no? Cuesta un montón. Y es una necesidad. Y una necesidad, y aparte que, bueno, nadie vio nada. La hora, viste, la mañana siempre hay gente que es... Nadie vio nada. Luis Alcaina es un hombre que se encontraba pescando en rocas coloradas. De repente escuchó una serie de balazos, disparos, y uno de ellos impactó en uno de sus brazos. Inmediatamente lo trasladaron al hospital regional y sobre este caso nos hablaba el comisario. Fecha 14, 12.35 horas, personal policial se constituyó hacia el hospital regional en virtud, bueno, de haber sido alertados, ¿sí?, de una persona sexo masculino con herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo. Tomaron intervención, ¿sí? Por lo referido por la víctima, habría sucedido en la zona de playa de Rocas Coloradas. Un día anterior, es decir, el jueves a la madrugada, es una zona de pesca. Por lo que refiere la víctima, habría escuchado 3 detonaciones de arma de fuego. Y bueno, no le habría dado importancia en primer medida. A posterior, bueno, resulta herido, uno de los proyectiles logra alcanzar su antebrazo izquierdo, resultando herido, ¿sí?, lesionado. Por lo tanto, no le restó importancia a la lesión. Al día posterior, aproximadamente a las 11:20 de la mañana de ayer, se acerca hacia el hospital, bueno, en virtud de que la herida había sido bastante considerada. Los médicos, los facultativos médicos, refieren a haber una fractura producto del proyectil, ¿no?, del impacto del proyectil. En este brazo. En el antebrazo izquierdo. ¿Quién es la víctima? La víctima, Luis Alcaina, de 41 años de edad. ¿Un hombre que tiene antecedentes? Sí, registra antecedentes en varios hechos delictuales, sí. ¿Investigarán ustedes qué fue lo que ocurrió allí? Una zona muy difícil, igual, para luego después determinar qué fue lo que sucedió. Sí, exactamente, es un lugar inhóspito, es decir, las zonas costeras. De igual forma, es decir, hay gran cantidad de personas que van a pescar, así que sí, hay un lineamiento como para seguir una investigación. No obstante ello, es decir, la víctima no radica denuncia, manifiesta que se reserva el derecho de realizar acciones legales al respecto, ¿no? Momento de compartir con ustedes los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, el 297-537-4080, y compartimos este mensaje que viene acompañado de fotografía. Es un poste que está a punto de caerse y aquí los vecinos nos dicen: por favor, ¿podrían avisar a la cooperativa? Se quebró un poste hace un par de horas. Llamé varias veces, pero no atiende nadie. Muchas gracias. Esto es en Eustaquio Molina y Coelho al 400, en el barrio Estela Maris. Bueno, si alguien de la cooperativa está escuchando, hay un poste en Eustaquio Molina y Coelho, en el barrio Estela Maris, a punto de caerse. Y bueno, seguramente esto es producto de las fuertes ráfagas de viento que corrieron durante toda la tarde. Si empiezan las clases, ¿por qué un miércoles y no un lunes, como siempre se hizo? Bueno, si empiezan las clases será el día 27 de febrero, luego del feriado largo de carnaval, 24, 25 y 26 de febrero. Quería saber por qué cambiaron el recorrido de la línea 1, ahora me dejan más lejos y así como estaba, estaba bien. Sí, muchas han sido las quejas, ya nuestro equipo de prensa estará investigando el tema. A ver si compartimos otro mensaje por aquí. ¿En qué cabeza cabe que la municipalidad pueda pagar los sueldos? Eso es responsabilidad de la provincia. Hay que exigir al gobernador, hay que arreglar la situación, no puede ser que no afronte su obligación, para eso es el gobernador y es responsable de solucionar los problemas de provincia. Bien, esos son algunos de los mensajes que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp, el 297-537-4080, que queda aquí abierto para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Momento de compartir una nueva pausa. Ya regresamos con más información.
comenzamos el tercer bloque de División Noticias con una linda actividad que se realizó por estas horas en el predio ferial. Fue ayer de la tarde cuando cerraban las colonias de vacaciones de verano organizadas por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Participaron más de 3.000 chicos que durante todas estas semanas de vacaciones de verano compartieron juegos y distintas actividades que los mantuvieron entretenidos durante este periodo estival. El referente del ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, ponía en valor la actividad que convocó a tantos niños de la ciudad. Trabajo. Hoy logramos cerrar lo que es la colonia de verano, ¿sí? Con 3.700 chicos hoy acá, 7.200 participaron durante los 25 días hábiles que tiene la colonia, así que con un éxito total, hoy con, ya te digo, el predio lleno, todos los chicos jugando, divirtiéndose, cantando, bailando, o sea que no podemos pedir más. Qué importante, ¿no?, para los chicos también tener durante el verano un lugar para venir, para encontrarse, para hacer amigos, para jugar, que en definitiva es lo que están buscando, ¿no?, que los chicos jueguen, que es lo que tiene que pasar. Sí, es lo que buscamos. O sea, y por eso también lo vivimos a los cierres de esta manera. ¿Qué se busca en el cierre? Que el chico participe, sea activo. Ayer tuvimos el cierre de los preadolescentes en el predio con una banda musical, ellos jugando, haciendo competencia. Se busca eso, o sea, que el chico realmente venga y sea partícipe del cierre. Hoy sería más lindo tenerlo sentado en la tribuna, sería más ordenado, se vería quizás mucho más amplio, pero cuando nos ves jugar, saltar, pintarse, prepararse, te genera a nosotros, que somos docentes, una alegría enorme. Y esto es resultado del trabajo de las vecinales, ¿sí?, porque hoy nos acompañaron también las vecinales, los padres, como vos lo ves en las imágenes, o sea que eso nos pone más que contentos. ¿Qué sigue para Comodoro Deportes durante lo que queda del año? Empezando ya, ¿no?, con el movimiento fuerte del año y reactivando un poco todas las actividades. Y ahora viene la planificación del año, como lo decís, Facu, o sea, completo. Ahora viene el trabajo con las instituciones deportivas, el trabajo sistemático de las clases. Ya desde la Intendencia, Juan Pablo nos dio la directiva de juntarnos con las instituciones. Va a ser un año complejo, difícil, ¿sí? Y todo, como decimos siempre, nos juntamos, charlamos, pero tiene que ver con un presupuesto. Hoy Deporte tiene un presupuesto que lo va a destinar a esto, pero también lo va a destinar, por decisión política y municipal, a lo que tiene que ver el deporte de rendimiento, a lo que tiene que ver el deporte federativo. Y ahora estamos en eso, recorriendo clubes por clubes, tratando de finalizar las obras que se empezaron, ¿sí?, en noviembre, que está llegando a su final, con alegría que podemos decir que ya para febrero, te lo estoy anunciando, el 25 se empezaría a colocar la cancha de césped sintético en Palazzo, o sea que vamos a arrancar para abril con la Prida y Palazzo terminado, creo que a Meguino también, o sea, con mucho desarrollo deportivo, que eso nos pone felices a los que somos del deporte. Y esto sucedía ayer en el predio ferial, este espacio importante que tenemos allí en el barrio Rodríguez Peña, que hoy a partir de las 16 horas abrió sus puertas para comenzar con todos los festejos por el aniversario número 119 de nuestra ciudad. Recordemos, allí hay patio de comidas, artesanos, muchas actividades culturales, entre ellas también la presencia de nuestros artistas, los artistas locales, con el cierre por estas horas. A las 20:30 estaba prevista la presencia de Non Palidece y a las 22:30 los Caballeros de la Quema. Esta nutrida agenda cultural por los festejos de Comodoro es una invitación que nos hace el intendente Juan Pablo Luque, quien en diálogo con Canal 9 dijo que sueña con tener un Comodoro unido y en paz. Hoy que empiecen a festejarlo, hoy ya vamos al predio ferial, tuvimos que suspender Barrancas Blancas por el viento, si no lo hubiéramos hecho ya. Si el fin de semana que viene está lindo, probablemente volvamos a Barrancas Blancas para el fin de semana que viene. Vamos a analizarlo ahora lunes y martes, a ver cómo está el clima. Pero bueno, hoy ya en el predio ferial comienza a palpitarse el aniversario de Comodoro con un predio ferial que va a abrir a las 4 de la tarde, con bandas locales que van a estar tocando y con bandas nacionales que van a estar viniendo, como Non Palidece y los Caballeros de la Quema. Y después, a partir del lunes, todos los días un evento diferente para que finalmente el domingo que viene festejemos nuestro 119 aniversario como nos merecemos los comodorenses. ¿Qué es lo que le falta a Comodoro para seguir creciendo y que usted tiene como objetivo más inmediato? Mi objetivo principal es trabajar en Unidos, poder lograr que los distintos barrios, instituciones intermedias,
y los sectores políticos entendamos que si podemos tirar todos del mismo carro y poder trabajar juntos, vamos a poder tener la ciudad que nos merecemos. A lo largo de nuestra historia no lo hemos entendido eso, siempre nos hemos dividido, siempre nos hemos peleado y ha generado que otros puedan disfrutar de lo que nos hubiera correspondido a los comodorenses. Yo simplemente sueño con tener un Comodoro que podamos vivir en paz y que juntos podamos empujar para que tengamos la ciudad que nos merecemos, y eso es lo que estoy haciendo con todo mi equipo de trabajo. Y así nos anticipaba la invitación el intendente Juan Pablo Luque, pero todos los detalles sobre esta nutrida agenda cultural que comenzó hoy y continúa este lunes con la presencia de grandes humoristas como Toti Siliberto, Ever Ludueña. Ya el martes llega también Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Hilda Lizarazu y tantas cosas más, pero todos los detalles nos lo brinda la secretaria de Cultura, Liliana Peralta. Tuvimos que trasladar lo que es el espacio para que las artistas nacionales y locales hoy puedan estar en el predio ferial por razones climáticas, así que bueno, nos trasladamos al predio. Hoy tempranito ya llegó Iván Noble, en horas del mediodía no palidece, así que bueno, estamos ya muy expectantes para comenzar lo que será esta, la primera gran noche en el marco del 119 aniversario de la ciudad. Toda la semana, ¿no? La gente podrá disfrutar de diferentes espectáculos musicales. Sí, el día lunes ya vamos a estar Centro Cultural, esa es la noche del humor, vamos a tener la presencia de Ludueña, de Tito Siliberto y del Chiqui Abicasi. El día martes, miércoles y jueves nos trasladamos ya al Teatro Español. En el Teatro Español vamos a tener el día martes grandes artistas como lo son Vitale, Lizarazu, Baglietto y Nilda Garré. Vamos a tener el día miércoles la tradicional noche de tango, también en el Teatro Español, con la presencia de dos orquestas muy importantes a nivel nacional, como son la Orquesta Fernández Fierro y Limón García. El día jueves seguimos también en el Teatro Español con una noche realmente maravillosa, con la presencia de Darío Zeta, con ese espectáculo tan hermoso que nos va a presentar en Comodoro Rivadavia, con Caverna y Rock. Y el día viernes ya retomamos también en el Centro Cultural y comenzamos también las noches en el Predio Ferial. En el Centro Cultural, la Noche del Recuerdo, con los Iracundos, los Charros y Pancho y la Sonora Colorada. Y en el Predio Ferial vamos a tener la presencia de Grupo Play, Ráfaga y Miranda. Así que bueno, ya en la previa de lo que va a ser la noche que vamos a recibir el cumpleaños número 119 de la ciudad, estaremos también en el Predio Ferial con Casu y Gonzalito, con todo el despliegue del DJ Pedemonte, con toda la música electrónica para los más jóvenes. Y el día domingo cerramos con lo que es el folclore, vamos a tener a los Carabajal y también la presencia de Lobato, que es realmente un músico, un violinista maravilloso que realmente ya nació dentro de lo que es el folclore nacional y bueno, nuevamente se acerca a Comodoro para darnos ese toque musical que todos los comodorenses queremos escuchar. Espectáculos culturales para todos los gustos, todas las franjas de edades, y ahí lo decía la secretaria de Cultura, el gran cierre a todo folclore con el violinista Leonardo Lobato y también los Carabajal, ¿no? Qué mejor que bailar una chacarera al ritmo de este gran conjunto santiagueño. Bien, momento de compartir una pausa, la última, ya regresamos con el pronóstico del tiempo. We'll be right back.